David Escudé, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona. 4 segons, ell és el dorsal 11.736 i li farem un fort aplaudiment. Bueno, sí, és una carrera que, aparte de hacer que salgan muchos barceloneses y barcelonesas, que hemos batido el récord de participación femenina, tiene un punto de solidaridad muy importante. Hoy hemos repartido 60.000 euros, que es todo lo que hemos recaudado con las inscripciones, a una entidad que se dedica pues, a trabajar con las enfermedades mentales, ¿no? Por tanto, tiene una doble vertiente, la deportiva, con 13.000 dorsales y miles de personas corriendo por las calles de Barcelona, y por otro, la vertiente solidaria, también igualmente importante. Sí, la verdad que yo creo que hemos llegado al límite de participaciones con este recorrido, y si queremos correr, porque lo que buscamos no es la cantidad, que también, sino la calidad de los que participan, ¿no? Por tanto, si queremos sumar más gente, más corredores y más corredoras, que es el objetivo, tendremos que también hacer variaciones en el recorrido para que sea un recorrido confortable para todo el mundo. Pero bueno, es una muy buena noticia, quiere decir que hemos llegado al tope de las inscripciones. Yo creo que la cursa de Merced tiene este punto siempre de festividad, ¿no? Esta vez una semana después de lo que es el calendario de fiesta mayor. No, pues, hay que sumar un poquito todo, ¿eh? También lo de la cursa de la familia, la cursa ya veis que estamos repartiendo premios a todos los participantes, intentamos que cualquier persona, independientemente de su condición física e intelectual, pueda participar y tenga su reconocimiento. Es una cursa, como decías tú, muy especial, tiene una parte festiva, una parte solidaria, una parte inclusiva, que es importantísima para nosotros, con esta 2K, estos últimos 2.000 metros para personas con problemas de movilidad reducida, que hace el final de recorrido igual que cualquier otro deportista. Por tanto, es una cursa muy diferente a las cursas que estamos acostumbrados a organizar y a hacer en la ciudad de Barcelona, efectivamente.